Mi nombre es Rubén Giustiniani, tengo 3 hijos, estoy casado con Claudia, mi mamá es Rosa, tengo 2 hermanas, Patricia y Liliana, y soy ingeniero civil, me recibí en la Facultad de Ciencias Exactas e Ingeniería de Rosario y posteriormente fui decano en esa facultad. Y me tocó la responsabilidad de estar en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario y después como diputado nacional 2 veces, 2 veces como senador nacional, y hoy soy precandidato a gobernador por la lista Ganamos Todos dentro del Frente Progresista. Bueno, viví toda mi vida en Barrio Alberdi, bueno, salvo algún tiempo de juventud de estudiante que estuve más por el centro, pero y cuando me casé mi primera vez. Pero sí, en la calle Perdriel y Unión, en el barrio Calle de Tierra, viví con mis abuelos hasta los 11 años, hasta que mi papá pudo hacerse la casa con un crédito hipotecario, siempre en Alberdi, pasamos a la calle Celaya y Superí, a una cuadra de la Plaza Alberdi, atrás de Villa Hortensia, y bueno, y sigo viviendo en Alberdi, así que toda una vida en un barrio con una gran identidad que tiene Alberdi. Fui socio de Remeros Alberdi, de Robin, de los clubes de la costa que nos permitió conocer la isla cuando la isla no iba nadie, iban los pescadores nada más, íbamos quienes estábamos en esos clubes. La música, sí, la amo y todo tipo de música. Y en un momento determinado, cuando mis 2 hijos mayores eran chiquitos en aquel momento, todavía no había nacido el tercero, y entonces fuimos los 3 a estudiar música. Con los Coyola, que son grandes maestros, porque nos pudieron enseñar, sobre todo a mí, que era bastante duro, guitarra, y bueno, y entonces Emilia con percusión, piano y con guitarra eléctrica, Agustín con guitarra eléctrica, así que nos enganchamos mucho con la música, y cuando el tiempo lo permite tocamos en familia porque nos gusta mucho, bueno, los distintos temas que podemos hacer pasando del folclore al rock. Empecé en la secundaria cuando en el año 73 ya empezaron las tomas de los colegios, me eligieron delegado de curso y sin participar todavía en ningún partido era una manera de participar activamente porque eran asambleas que se hacían, las tomas de los colegios y bueno, siempre participé activamente. Y cuando ingresé en el año 1975 a la universidad, y sí, ya me definí por el Partido Socialista, empecé a participar activamente en las agrupaciones estudiantiles del socialismo, en el Movimiento Nacional Reformista, en la Facultad de Ingeniería, y bueno, sí, desde ahí hasta estos días, siempre dentro del socialismo. Bueno, la experiencia universitaria es, por el tiempo en donde uno la realiza, es la etapa de la juventud, la más maravillosa, donde uno se forja toda una cantidad de aspectos de la vida de cada uno. Entonces, toda esa militancia que nosotros la realizábamos con, y la realizamos hoy con el gran ideal de transformar la realidad, de cambiar el mundo, por eso abracé las ideas del socialismo y por eso la participación en aquellos tiempos era jornada completa.
estudiábamos bastante poco y militábamos mucho, o sea que dejábamos las cuestiones personales, la pareja, el estudio, y poníamos como cuestión principal la participación en los centros de estudiantes. Nos tocó un momento muy difícil porque era la dictadura militar, eran las noches negras de la dictadura y teníamos que, todo lo que organizábamos, las reuniones, lo hacíamos en la clandestinidad, lo hacíamos en casas de los amigos, las reuniones de centros de estudiantes las íbamos rotando de lugar en lugar y empezamos a organizarnos a través de campeonatos de fútbol, de peñas, de buscar elementos que pudieran nuclear la solidaridad de los estudiantes, hasta en el año 1980 que ahí sí ya pudimos empezar a hacer una resistencia a lo que era el arancel universitario de la dictadura militar. Y en ese momento empezaron las primeras asambleas, ya pudimos empezar a convocar a los estudiantes, a hacer asambleas en los cursos y empezó un proceso de movilización en donde las primeras elecciones de los centros de estudiantes que se hacen en la época de la dictadura en la República Argentina son aquí en la ciudad de Rosario. Es en ciencias económicas, es en ingeniería y eso fue producto y mucho de que nuestras agrupaciones estudiantiles tenían mucha fuerza y mucho desarrollo. Éramos muy pocos en esos momentos, era algunos, un puñado de la Franja Morada, eran algunos del MOR que estaba vinculado al PC y éramos nosotros del socialismo.